encontraron un cuerpo descuartizado. No, no pensé ser tutora. Fui tutora por accidente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aira, tutora al completo 5 y al tarde 2, y el día de hoy he venido a responder algunas preguntas. No puedo decirte un solo tutor. Los. Bueno, dentro de aula, los que he visto y que me gustan, o sea, sus tutorías, obviamente. Me gusta la tutoría de Nicole y me gusta la tutoría de Juan. Porque son muy, sobre todo la de Nicole, que tiene como que ese, o sea, como que hace match con su salón. Son muy lindos y aparte todos sus alumnos realmente son bien participativos. Bueno, he estado trabajando para una empresa de pinturas, siendo el asistente de lo que es la subgerencia y la gerencia. Y también he trabajado en un fast food, que es una pizzería de la municipalidad, que es el SP, que también ha sido un excelente trabajo. No, no pensé ser tutora, fui tutora por accidente. Pero es un trabajo muy bonito. Es un trabajo muy bonito del cual yo me quedo muy sorprendida de lo tanto que me gusta. A pesar de que algunas veces tengo excesos de tiempo, por ejemplo, se me junta la universidad con el trabajo. Ser tutora es una experiencia, o ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido hasta ahorita. Así que no me arrepiento de nada. Ah, esa pregunta no. ¿Qué cosa cambiaría? ¿Qué cosa cambiaría del país? El presidente, dice el presidente. El presidente. No, ¿qué cosa cambiaría del país? Existe mucha delincuencia. No, sí. No, sí. No, también. Existe mucha delincuencia. Por ejemplo, por mi casa, el otro día encontraron un cuerpo descuartizado. Entonces, por los olivos. Por ahí no vivan. Por ahí no vivan. No, pero encontraron un cuerpo descuartizado, luego mataron a un chico en la esquina de mi casa, luego lo mataron a la vuelta de mi casa. Entonces sí, como que ya da miedo incluso salir de mi casa, porque justamente hoy día me empezaron a perseguir. Y no sabía dónde meterme. Entonces me fui corriendo una moto, chapé y me llevó a la avenida para tomar mi carro. Pero me escapé. Hola, ¿te enteraste que nuestra maratón nocturna y nuestro dominical fue todo un éxito en la sede, Los Olivos, Santa Anita, San Marcos y la modalidad virtual? Oye, no te olvides de inscribirte aquí en Aula 20 y forma parte de nuestra maratón nocturna y las fijas sí o sí. No te olvides, inscríbete. Te saluda el tutor Carlos Vázquez.
Bien, chicos, les traigo una noticia no tan buena, ¿correcto? Sí, yo sé que Aula 20 ha hecho todo lo posible para que en este octubre des lo mejor en ese examen de admisión, pero lamentablemente habrán cambios, ¿correcto? Y yo solo me puedo convencer de que te irá súper bien en ese examen y solamente me queda decirte gracias por todo, chicos. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Otra vez más con ustedes, Luchito Ganosa. Ya se nos acerca el examen de admisión. Te comento, me dicen acá, todo el equipo de producción, que se nos vienen unos cambios en Aula 20. Me asusta. No sé a qué se deben esos cambios. En la vida los cambios son buenos, pero estos cambios que se nos vienen en Aula 20... parece que son medios tenebrosos. Te invito a ver el siguiente videíto. ¡Ah! Pero te lanzo un reto. Mira lo que me han dicho acá. Me han dicho, mira, Lucho. Sí, en esta transmisión se logra, ¿no? En esta transmisión se logra 100% compartiendo el video y con mayor razón, lógicamente, la transmisión.
100% y que comentes el hashtag es quiero mi beca. Vamos a sortear una beca si pasamos las 100 compartidas sobre este video de cambios que se nos vienen en Aula 20. Estoy pensando, yo creo que es fin de semana, ya se acerca el examen de admisión y me dicen acá, mira el teleprompter tan grande, me ponen, no Luchito, no, un nuevo reto. Si llegamos a 200 compartidas, uy, mira, es un número bastante generoso que la puedes hacer. Si llegamos a 200 compartidas, me dicen acá que vamos a sortear dos becas integrales, totales, plenas. Por eso que comparte esta transmisión, escribe al hashtag, ¿cómo se llama el hashtag? Quiero mi beca, ¿ya? Y ojo, mira que la beca que te puedes ganar es en cualquiera de nuestras modalidades, sea presencial o sea también virtual. Depende de ti. Inmediatamente, ponte, quieres, tenemos que compartir. Yo voy a estar aquí con mi celular viendo, pues, si estamos llegando o no estamos llegando, cuántas compartidas estamos llegando. Ya sabes, quieres tu beca, vamos a sortear esta beca porque te lo mereces. Te lo merece, pero me sigue preocupando los cambios que se nos vienen en Aula 20, ¿no? La verdad que está medio tenebroso, medio oscuro aquí el tema. Mira el siguiente videito, comparte ese videito, por favor. Compártela entre tus amigos. Tenemos que llegar a más de 200 para que sorteemos dos becas integrales. ¡Vamos con el videito! Bien, chicos, les traigo una noticia no tan buena, ¿correcto? Sí, yo sé que Aula 20 ha hecho todo lo posible para que en este octubre des lo mejor en ese examen de admisión, pero lamentablemente habrán cambios, ¿correcto? Y yo solo me puedo convencer de que te irá súper bien en ese examen y solamente me queda decirte gracias por todo, chicos. ¿Qué te pareció el videito? ¿Qué te pareció el videito? Compártelo, nos asusta en todos los cambios que se nos vienen. Pero hoy ya tenemos también la resolución de nuestras fijas. Ya tienes el material, puedes bajar el material, puedes mandar tu respuesta también al material. Vamos a resolver de todo el banquito de preguntas que tenemos acá. Para resolver. Saludos especiales, Harold Alama. Muy bien, Harold, buenas noches. Tenemos también saludos especiales de Catalina Acosta Viedma, que ya nos está escribiendo al hashtag Quiero mi beca. Saludos especiales a Joan Hidalgo. Ojo, hago la aclaración. Tienes que compartir el último video que has visto, donde has visto al tutor entrando al salón y haciendo mención del cambio que se nos viene aquí en Aula 20. Es el último video que tienes que compartir, el último video, ¿ya? Es el último video. Muy bien, Joan Hidalgo pregunta, ¿dónde está? Me dice que ya está el material colgado aquí, ¿no? Entonces, comparte la transmisión, tenemos que seguir subiendo, este tiempo nos es corto hoy día. Entonces, no te olvides, comparte el último video donde vemos al tutor, el amigo Diego, entrando y dando esta noticia del cambio que se nos viene en Aula 20. Bien, rapidísimo, un saludo especial para mi gran amigo, el gran polifacético docente de física, Miguelito García, como siempre, estás en toda, Miguelito, seguramente ahorita estarás disfrutando de tus ejercicios en los gimnasios que sueles recurrir. Muy bien, un abrazo para todos, un fuerte abrazo para todos. Ya sabes, comparte esta transmisión. Vamos a resolver algunas preguntitas que ya tienes el material. Saludos especiales, Pati Guamán Castro, a los años, amiguita. Muy bien, comparte la transmisión. Ojo, el videito donde sale el tutor, ya, donde sale el tutor que
nos está anunciando, suenan campanas que nos está anunciando de los grandes cambios que se nos vienen acá. ¿Ya? Bien, entonces, rapidísimo, vamos viendo. Ojo, nuestras preguntas. Aquí te he seleccionado algunas preguntitas importantes. Por ejemplo, la primera preguntita. Mira que luego vamos a dar el marco teórico a esta primera pregunta. Mira, tú sabes que San Marcos en el último examen, ya, de admisión, hace preguntas bastante referenciales de finales del siglo, desde mediados del siglo XIX. Y en el prospecto se plantea sobre ya, la nueva, lo que se conoce pues como la era napoleónica. Que definitivamente hablar de la era napoleónica está inscrito dentro de lo que se vería la Revolución Francesa. Algunos autores hablan que la Revolución Francesa realmente en ese lapso, periodo de tiempo que va desde 1789 hasta el año 1815, ocurrieron cuatro revoluciones francesas. Y la última Revolución Francesa, en ese largo periplo, la última Revolución Francesa, se caracterizó porque es la expansión de estos principios de la Revolución Francesa, que sabemos pues que es la libertad, igualdad y fraternidad. Es lo que conocemos como la era napoleónica. Es verdad que el tema de la era napoleónica es un tema bastante información, con bastantes datos. No menciona las batallas que tuvo que luchar Napoleón Bonaparte desde la época que era cónsul contra la Segunda Coalición, hasta que ya los últimos años de su etapa del imperio, Napoleón Bonaparte termina luchando contra la Séptima Coalición. Entonces es importante también que me tengo que memorizar todas las batallas con todas las coaliciones que luchó. No, aquí hay que ver un poco la trascendencia, porque las preguntas de ECO están marcadas un poco en el contexto y la trascendencia, ¿no?, que han tenido estas etapas. Por ejemplo, vamos a ver la primera pregunta que dice: luego de la primera gran derrota de Napoleón Bonaparte, Leipzig, es decir, Napoleón Bonaparte pelea contra la Sexta Coalición, ¿no?, en lo que se conoce pues como la Batalla de las Naciones. Representantes de las monarquías europeas más importantes se reunieron en Austria, en el Congreso de Viena, con el propósito de restaurar el orden político perdido con la Revolución Francesa. En tal sentido, su principal objetivo en el orden político es, alcánzame por favor tu respuesta, que para ello vamos a tener en cuenta un esquema acá. Siempre tienes que manejar la información, organizar la información. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, sobre la Revolución Francesa y en la última parte desde la era napoleónica, aquí estamos hablando de una confrontación desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político. ¿Confrontación en quiénes? Cuando estamos hablando, por ejemplo, desde el siglo, aproximadamente ya finales del siglo 1800, desde el año 1810 hacia adelante, casi inicio del siglo XIX, estamos hablando acá que mencionamos esta confrontación en el siglo XIX. Miren, la confrontación entre quiénes. Por un lado, tenemos lo que se llama la era napoleónica, ¿no? Esta confrontación que tenemos por acá. Por un lado se nos da lo que se denomina la era napoleónica. La era napoleónica. Tú sabes que esta era napoleónica, desde el consulado hasta que finalmente es exiliado a la última isla que es, y donde muere, la isla de Santa Elena. Estamos hablando desde el año 1700, cuando ya es coronado, o desde que inicia la era 1799 hasta el año 1815. Entonces, en esta etapa de la era napoleónica, vamos a ver que hay una confrontación acá. Esta era napoleónica, ¿qué cosa significa? La trascendencia de esta era napoleónica. La trascendencia es
que va a difundir los ideales de la Revolución Francesa. Entonces, importante, en esta era napoleónica, difunde, ya, difunde los ideales, difunde los ideales de la Revolución Francesa. Los ideales de la Revolución Francesa. Muy bien. Ojo, decía que es una etapa de confrontación con quién. Porque ya cuando Napoleón Bonaparte comienza a decaer, tú sabes que lo que va a marcar, en algunos textos se habla, ¿no?, el inicio del gran fin de Napoleón Bonaparte. Sobre todo la campaña que hizo a Rusia, ¿no?, donde los rusos utilizaron pues la técnica tierra arrasada. Entonces, de ahí comienza pues la decadencia de la era napoleónica. Y comienza, gracias a este primer ministro austriaco, el canciller Metternich, es el artífice de una reunión difundiendo el pensamiento conservadurista. ¿Qué es el conservadurismo? Es la difusión del pensamiento absolutista. Entonces, la última parte de la era napoleónica, vamos a ver que es una confrontación con lo que se conoce la difusión del conservadurismo. Lo que se conoce acá, la difusión del conservadurismo. Y hablar esta difusión, y hablar de esta difusión del conservadurismo, se va a mostrar en dos grandes hechos. Esta difusión del conservadurismo se va a mostrar en dos grandes hechos. Uno es lo que se conoce como el Congreso de Viena, y el otro es lo que se conoce como la Santa Alianza. Tenemos por acá el Congreso de Viena, el Congreso de Viena, y luego tenemos el otro hecho que se conoce como la Santa Alianza. La Santa Alianza. Muy bien, por acá tenemos el Congreso de Viena, ya, por acá tenemos el Congreso de Viena. Entonces, la primera pregunta me hace referencia, esta primera pregunta me hace referencia a esta difusión del conservadurismo. A ver, vamos a ver cómo nos vamos por las redes, cómo nos va por las redes. Muy bien, al ojo, Alejandro Jaime, muy bien, Zairita Delgado, lo máximo, la gente. Uy, todavía no estamos llegando. ¿Cuántas compartidas van? Si me informan por acá, ¿cuánto estamos llegando? Recién, uy, qué pena, todavía no estamos llegando. No te olvides que tienes que compartir el video del cambio, del anuncio del cambio, donde el amigo, el tutor Diego, está anunciando en un salón de los cambios que se vienen. Eso tienes que compartirlo. Si llegamos, mira, así, más de 100 compartidas, que yo sé que lo puedes hacer, más de 100 compartidas, estamos sorteando dos becas integrales. Decía un escritor romano, decía en latín, ¿no? Decía, promissio boni viri es obligatio. La promesa de un buen varón es obligación. Aquí sí se cumple y te vamos a sortear la beca. Muy bien, entonces ya lo máximo. Fiorella Peralta, Luis Cruzado, nos hacen llegar por acá las respuestas. Muy bien, muy bien. Nos hacen llegar su respuesta de la primera pregunta. Entonces, mira lo que dice la primera pregunta, pregunta tomada en la pre de San Marcos, ¿no? Dice, en tal sentido, su principal objetivo en el orden político, ¿cuál va a ser del Congreso de Viena? Restablecer el absolutismo monárquico contra la expansión del liberalismo. Ojo, aquí vemos esta confrontación. Los que defienden la monarquía absoluta, los que defienden este absolutismo, se consideran o se consideran también como los conservadores, el conservadurismo. Bien,
Acá, muy relacionado también con Napoleón Bonaparte, vamos con la segunda pregunta. Adelántate por acá, el amigo John Figueroa. Un fuerte abrazo para John Figueroa, Alejandro Jaime. Muy bien, y lógicamente vendrá el bailecito. Mira, un adicional es importante. Si llegamos a estas 200 compartidas del videíto que se nos ha mostrado, terminamos con broche de oro con el bailecito que te encanta, lo máximo, ¿ya? Con el bailecito que te encanta. Perfecto, mira lo que dice, ¿no? La segunda pregunta. El ejército ruso, desde el mes de agosto, estaba a las órdenes del mariscal Kutuzov, viejo zorro de la estrategia, y que sabía batirse en retirada. Los rusos querían evitar a toda costa la batalla en campo abierto, pues no ignoraban que en ella asestaría Napoleón el golpe decisivo. Kutuzov retrocedía, pues, practicando lo que hoy se llamaría táctica de tierra calcinada. Muy bien, Jaime, Alejandro Jaime, es el término que has usado, tierra calcinada. Todo ardía al paso de las columnas rusas. En consecuencia, el ejército francés encontró graves dificultades de aprovisionamiento y padeció en extremo los rigores del verano ruso. Tan cálido como frío es el invierno en tales regiones. Muy bien, vamos, alcánzanos tu respuesta. Ya, muy bien, aquí de hecho que nuestra alumna Araceli va a estar conectada también porque la virtualidad lo puede todo. Entonces, de acuerdo con este fragmento que hemos leído, Napoleón, antes de ingresar a Moscú, obtiene victorias en la batalla de Smolensk y Borodino, para luego encontrarse con qué. Muy bien, tu respuesta, lo máximo, muy bien, esta respuesta es encontrarse con una capital, Moscú, estamos refiriéndonos, abandonada e iniciado un incendio voraz que acabó con la ciudad. Es una táctica que usaron los rusos. Los francos no estaban acostumbrados a este tipo de clima, por eso que los rusos utilizaron a su favor. Y ahí Napoleón luego, ya casi perdiendo 300.000 hombres, la gran armada pierde 300.000 hombres. Se da cuenta y da la orden de retirada. Esta campaña que está haciendo a Rusia, que le va a perjudicar totalmente. Bien, vamos por aquí con nuestra pregunta número 3. Ya, pregunta número 3, tenemos por aquí la pregunta número 3. ¿Qué dice la pregunta número 3? En 1804, Napoleón restauró la monarquía en Francia cuando se coronó a sí mismo emperador. En la escena de la coronación, pintada por Jacques-Louis David, Napoleón es mostrado coronando a la emperatriz Josefina mientras el Papa lo observa. A ver, escríbeme, ¿quién estaba como Papa? ¿Y a quién era el Papa que está visionando, ve la coronación de Napoleón Bonaparte? Ve tu respuesta, ¿qué papa era? ¿Pío XI? ¿O es muy adelantado? ¿Quién está como papa? ¿Pío VI? ¿Pío VII? ¿Quién está como papa en la autocoronación? Vamos, seguimos con la lectura mientras nos vas alcanzando tu respuesta. Muy bien, Alejandro Jaime, Pío, ¿pero qué Pío es? ¿Quinto, sexto, séptimo? ¿Qué Pío es que está presente en la autocoronación? Que no se lo esperaba la actitud de Napoleón Bonaparte. Dice, analizando este cuadro, dice, al fondo se muestra sentado en el palco a la madre de Napoleón, aunque no asistió a la ceremonia. ¿Ya? Dice, no, Alejandro, no es Pío V, ¿ya? Aunque Talleyrand expuso objeciones acerca del vocablo escogido por Napoleón, y este le replicó que emperador sonaba mejor que rey e impresionaba mucho más. Se puede inferir que la autocoronación de Napoleón Bonaparte, ¿cuál fue su objetivo? Muy bien, Lenin Timoteo, Pío VII, muy bien, Abraham, lo máximo, Pío VII estaba como
el que fue convocado para la coronación, pero no esperó pues la actitud de Napoleón Bonaparte del mismo autocoronarse. Y no nos olvidemos también, a propósito de este hecho, que cuando se dio el Congreso de Viena, Inglaterra aporta un principio al Congreso que se llama la legitimidad, que planteaba con la legitimidad, porque tú sabes pues que legalmente, digamos así, legítimamente Napoleón no descendía de ninguna dinastía. ¿Y cómo se ha podido permitir en Europa que alguien sea emperador si no tiene ningún abolengo ni un linaje? Ya, por eso que Inglaterra decía, hay que tener mucho cuidado. Y esto, todo esto, evitando todo lo que había hecho Napoleón, todo esto se va a plantear en el Congreso de Viena. No te olvides, un gran abrazo también aquí al gran colega y amigo, ¿no? El amigo Amri Sánchez Chávez, un gran maestro de las letras, aptitud verbal, muy bien. Ya, seguimos participando, tenemos que llegar, ¿cuántas compartidas me dicen por acá? ¿Cuántos hemos llegado para sortear 2 becas integrales? Tú escoges la modalidad. Estamos 13. ¡Uy, qué triste! Todavía no estamos llegando a compartir ese video donde el tutor nos anuncia los cambios que se nos vienen en Aula 20. Vamos con la pregunta número 4, que ya nos alcanzó la respuesta. Muy bien. Aquí nos vamos a lanzar ahora a hablar sobre China. Ya, sobre China. Entonces, en ese texto, nos habla en este texto qué cosa fue la larga marcha, qué se puede inferir de la larga marcha. ¿Ya? ¿Qué se puede inferir? Definitivamente, ¿ya? Definitivamente estamos hablando que la larga marcha fue un proceso que ayudó. Mira, la larga marcha, Mao Zedong, tal como nos muestra la lectura, se tuvo que trasladar desde la parte sur de China hasta el norte. Casi, casi el traslado, la trayectoria le duró casi un año. Él con su ejército, en una situación bastante, con bastante escasez de armas, con bastante escasez de alimento, se traslada. Pero el gran beneficio de la larga marcha, ¿cuál fue? El beneficio fue pues que a medida que avanzaba, esto generó que muchos campesinos se adhirieran al pensamiento de Mao Zedong. Ya, esto ayudó muchísimo en esta trayectoria y la larga marcha. Ayudó muchísimo. Así es, Alejandro, muy bien. Ya, tenemos entonces por acá, dice, de acuerdo a la lectura, ¿qué se puede inferir? Muy bien tu respuesta, casita. ¿No? Fue un proceso que ayudó al fortalecimiento del comunismo en China. Ya, al comunismo en China. Bien, vamos con la pregunta número 5. La pregunta número 5. Mira lo que nos habla la pregunta número 5 en el contexto de la Revolución Francesa. Dice en el contexto de la Revolución Francesa, uno de los sucesos más importantes de la civilización occidental en Europa durante el siglo XVIII fue la Revolución Francesa, que tiene como uno de sus hitos históricos la toma de la Bastilla, ocurrida el año 1789. En historia, este tema se suele dividir en 3 etapas: la monarquía, la república y el imperio. En relación con esta última etapa, que se caracteriza por el gobierno de Napoleón Bonaparte, desde que se proclamó emperador en 1804. Podemos asegurar que, a ver, tenemos acá una lista, ya una lista de proposiciones. A ver, de esta lista de proposiciones, que son 4 proposiciones, ¿cuál de ellas corresponde a Napoleón Bonaparte? Corresponde la número 3, cuando Napoleón Bonaparte, ya una vez que ha invadido el Sacro Imperio Romano Germánico y lo ha convertido en la Confederación del Rin, ahí da un decreto, el famoso decreto de Berlín. En ese decreto de Berlín, porque Napoleón sabía pues que la única forma de poder acabar con Inglaterra es bloqueando Inglaterra, no había otra forma.
Entonces, el decreto de Berlín indicaba que nadie comercialice con Inglaterra. Vemos pues que esa decisión, incluso vamos a ver que por la paz de Tilsit, Napoleón Bonaparte, o sea, Francia, firma una paz o un acuerdo con Rusia, donde Rusia también se compromete pues, a no comercializar con Inglaterra. Entonces, vemos acá que lo que corresponde a esta Revolución Francesa, lo que corresponde ya es que Napoleón decreta el bloqueo continental a Inglaterra con el decreto de Berlín y Napoleón Bonaparte invade la península ibérica y se toma parte de España y Portugal. O sea, el gran imperio napoleónico comienza a crecer. Tú sabes que aquí es, nos pueden poner una lecturita, una lectura para analizar. Y nos pueden poner la lectura sobre, mira cómo tanto Napoleón Bonaparte como España toman en consideración los principios de la Ilustración, básicamente los principios de la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte sí va difundiendo estos ideales de la Revolución Francesa, pero en esa difusión de los ideales de la Revolución Francesa hay puntos pues, que no son coherentes con estos principios, como es que pues, Napoleón está conquistando territorios. Y también vemos cómo el caso de España. España decide dejar una monarquía absoluta por asumir una monarquía constitucional. No hemos prestado juramento a José Bonaparte, no le debemos obediencia a José Bonaparte. Entonces, por esa razón, es que también España, al asumir el sistema de monarquía constitucional, está asumiendo también los principios de la Revolución Francesa. Entonces vemos aquí cómo este principio de la Revolución Francesa es tomado por cada uno según su conveniencia. Uno, porque si España asume la Revolución Francesa o estos principios tendría que dejar libre pues, los virreinatos, ¿no? Lo que tenía aquí en América. Tenía que decretar la libertad. Es más o menos como lo pasó con Francia cuando publica la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Inmediatamente los esclavos de Haití se rebelan y le dicen a Francia, si estás proclamando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano basado en la libertad, no tendría razón de ser por la cual nosotros, Haití, esclavos de tu país, no tendría ninguna razón de ser. ¿Ya? Bien, exactamente, entonces vamos con la pregunta número 6. En la pregunta número 6, no te olvides ese videíto. ¿Cuánto hemos llegado a la compartida? BDMs, esa respuesta de aliento. Vamos a ver cuánto hemos llegado. Creo que no quieres tu bequita. ¿Cómo no vas a querer tu bequita integral en cualquiera de las 4 sedes que tenemos? Aula 20 quiere lo mejor para ti. Escribe al hashtag quiero mi beca. Quiero mi beca. Mira que así nomás. No te olvides que es el último video, es el que tiene 6 veces, uy, el último video publicado, no es esta transmisión, es el último video publicado, es lo que tienes que compartir, ¿ya? Casi 100, dice, ojo, Alejandro, Jaime, casi 100, ¿no? Pero es el último video publicado donde sale el tutor Diego, ese video hay que compartir, ya, ese video, muy bien, lo máximo. Kiarita, hay que compartir, aparte de esta transmisión, hay que compartir principalmente el último videíto. Manda a tus amigas, muy bien, Kiara, vas a querer tu bequita. De hecho, tu bequita será tuyo porque yo sé que todos tus seguidores van a ver este video que vas a compartir. Vamos con la pregunta número 6, antes que nos gane la horita. Dice la pregunta número 6. Surgido como parte de las ideologías políticas del siglo XIX, ideologías del siglo XIX. ¿Qué ideologías tenemos? Por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? Esta ideología contraria a la Ilustración, contraria al racionalismo, al empirismo, ¿cómo se llama? A ver, vamos, quiero tu respuesta. ¿Cómo se llama la ideología contraria al racionalismo, al empirismo? A ver, muy bien,
Muy bien, Ludebel, Sofía, lo máximo. El último videíto para sortear 2 becas. Así Alejandro, aquí tu este lo va a agradecer. Va a decir, uy, una de las grandes cosas que ha compartido Alejandro es este videíto, grandes recuerdos. Me trae tu este, pues, definitivamente te va a llamar para agradecerte. Algo bueno hiciste por mí, te va a decir. Muy bien. Ya, Davis Moreno, exacto, se nos viene grandes cambios, medio tenebroso está la situación por acá. Así es. Entonces, vamos con la pregunta número 6. La pregunta número 6. A ver, ¿cuáles son estas ideologías que nos hace esta pregunta en el marco del siglo XIX? A ver, muy bien. Ya, Depay Mempis, saludos especiales, padre Depay Mempis, lo máximo. No te preocupes, Alejandro, todas cambian. Cuando seas cachimbo, la situación cambia. Todos van a cambiar, ya sé cómo te van a seguir. Ya, pero lo importante para que eso se logre, la cábala, es que compartas el último videíto. Esa es la cábala. Claro. Bien. Seguimos aquí con la pregunta número 6. A ver, dice la pregunta número 6. Una de las ideologías del siglo XIX es el anarquismo. El anarquismo plantea una sociedad ideal conformada por comunas autogestionarias. En el plano político, o sea, en el sistema de gobierno, ¿qué cosa planteaba el anarquismo? Fuertes saludos especiales. Jean-Pierre Hugo, muy bien, manda tus saludos, gracias. Comparte el último videito, también la transmisión, pero principalmente el último videito comparte. Entonces tenemos aquí la pregunta 6, ¿qué cosa planteaba en el ámbito político? ¿Ya? ¿Qué planteaba en el ámbito político el anarquismo? La supresión del Estado y no toda forma o toda manifestación que coartan la libertad. No, hay que anular toda forma que coarta la libertad. Bien, seguimos por acá. ¿Qué tal, Juan Armando, a los años? Qué gusto escucharte y leerte, sobre todo por acá, por estas redes. Muy bien, Juan Armando, comparte el último videíto porque muchos se tienen que beneficiar. Aula 20 va a sortear 2 becas integrales. Escribe al hashtag quiero mi beca, comenten ese hashtag quiero mi beca. Seguimos con la pregunta 7, dice, mira, uno de los temas planteados por San Marcos es la Revolución Mexicana. No, la Revolución Mexicana es que es un tema un poco complejo porque dentro de la Revolución Mexicana se dan distintos periodos. Comienza con unas características, con unas causas y en el proceso, con el surgimiento de muchos líderes, van a ir cambiándose esas causas. Dice la pregunta número 7. Entre los antecedentes de la Revolución Mexicana, vemos 2 corrientes de descontento. La formada por pequeños y medianos propietarios, comuneros, acosados por el latifundio capitalista, que con su sistema de tiendas de raya, ataca también al pequeño comercio local. Y la de las clases medias, que ven la salida de sus problemas en una reivindicación política. Confluyen en 1910 en la lucha contra la dictadura. El dirigente de este movimiento antidictatorial, de retorno a la legalidad constitucional, ¿quién fue? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Quién fue? A ver, Alejandro Jaime, muy bien, ¿cuál fue la respuesta? Ya, vamos, Ariana Ramírez, ¿quién fue? O sea, ¿quién es el que se enfrenta contra el gobierno dictatorial? Ojo, acuérdate que la Revolución Mexicana inicia contra la dictadura ¿de quién? De Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Y dice aquí, el dirigente de este movimiento dictatorial de retorno a la legalidad, ¿quién fue el dirigente que luchó contra la dictadura de Porfirio Díaz? ¿Va a ser Venustiano Carranza? ¿Va a ser? Ojo, lee la pregunta, no nos confundamos, lee la pregunta. Dice, el dirigente de este movimiento, o sea, ¿quién luchó contra la dictadura? ¿Quién planteó una lucha contra la dictadura? ¿Quién fue antidictatorial? Fue Francisco Madero, Alejandro Jaime, no fue Venustiano Carranza. Venustiano Carranza no lucha contra la dictadura.
Acuérdate que la Revolución Mexicana comienza con el gobierno de una dictadura, en este caso ejercida por Porfirio Díaz. Se lucha en el famoso plan de, ¿no? ¿Cómo se llama? Escriben por acá. ¿Cómo se llama el plan de Francisco Madero? ¿El plan Ayala será? ¿Será el plan Guadalupe? ¿Cómo se llama ese plan? Se llama el plan San Luis de Potosí. ¿Ya? ¿Está claro? Así es, Juan Hidalgo. ¿Ya? Así es. Entonces, él se llama el plan de San Luis de Potosí. Vamos con la pregunta 8. Dice, el periodo entre la pregunta, muy bien, María Miranda, lo máximo, Sai, lo máximo, el plan de Potosí, muy bien. Kiara Wincho Bermúdez, muy bien, qué gusto. Dice el plan, pregunta 8. El periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se caracterizó en primer lugar por las dificultades materiales que tuvieron que soportar los que vivieron aquella época, hasta que se logró recuperar los niveles de producción de preguerra. Además, estas dos décadas fueron especialmente fértiles en novedades políticas y económicas que pusieron en entredicho los principios sobre los que se había organizado la vida en el siglo anterior. La dictadura del proletariado chocaba con los principios del gobierno representativo, del mismo modo que la nacionalización de los medios de producción y la gestión pública de la economía entraban en contradicción con el postulado del interés privado como motor del desarrollo. Por su parte, la aparición del absorbente Estado totalitario propugnado por el fascismo era incompatible con las ideas de los derechos del hombre. A ver, dice, entre las características de este periodo entre guerras, ¿cuáles tenemos? Tenemos aquí 4 proposiciones. ¿Cuáles corresponde al periodo de entreguerras? ¿Surgen ideas o surgen ideologías que defienden al Estado como una corporación dejando de lado la democracia? Correcto. Las llamadas ideologías totalitarias corresponden. Luego, ¿las dos zonas de tensión son la península balcánica y Marruecos? No, esas son características de la paz armada. La dos no corresponde. La tres, ¿la guerra civil española llevó al enfrentamiento entre liberales y conservadores? No, la guerra civil española fue el enfrentamiento entre monárquicos y republicanos, la monarquía y la república. Y luego tenemos la crisis de 1929, significó un declive del capitalismo, correcto. Entonces, en el periodo entre guerras corresponde la 1 y la 4. La 1 y la 4, correcto. Muy bien, Adriana, muy bien, Alejandro. Muy bien, ya que nos han alcanzado su respuesta. Pregunta número 9, dice, plan económico presentado como alternativa al modelo soviético que se basaba en gran parte en el desarrollo de la industria pesada. Ya, esto está en el contexto de la Revolución China. Sobre la Revolución China y los hechos importantes, tenemos que recordar el gran salto hacia adelante, la campaña o el movimiento de las 100 flores, la revolución cultural. El gran salto hacia adelante fue la política que planteó Mao Zedong a su país para lograr en China una industrialización. Política que fracasó porque Mao quería esa industrialización a costa de explotación al pueblo y una sobreexplotación al pueblo. Y el pueblo ya no daba más. El plan fracasa, no se logra el objetivo. ¿Ya? Entonces, tenemos también el otro punto que sería el movimiento de las 100 flores, la campaña de las 100 flores. Cuando él le pregunta a los intelectuales chinos si la política del socialismo en China va a funcionar, muy sincero ellos, mucho, la gran mayoría de ellos dicen que no va a funcionar. Entonces, Mao, con esa persona, fue una estrategia él para más o menos detectar quiénes estaban en contra, ya quiénes estaban en contra de su política, y sacan estos intelectuales, los manda al campo a trabajar. Eso se llama la famosa campaña de las 100 flores. Y la otra, la revolución cultural,
va a marcar, pues, la concientización que va a hacer en la población, sobre todo en los jóvenes, para enraizar el socialismo, descartando y desarraigando el pensamiento capitalista. ¿Ya? Por eso tenemos aquí en el plan económico, en el caso de China, se llama el gran salto hacia adelante. Nuestra última preguntita dice, vamos a ver, el último videíto, ¿cuánto hemos llegado? Equipo de producción, ¿tenemos cuánto? ¡Uy, esa cara de tristeza que nos pone el equipo de producción! No hemos llegado ni siquiera para abrir el sobre de una bequita, nadita. Vamos a ver, pues, si los poderes de los altos no vienen inmediatamente, se llega, pues, a mayor transmisión. Uy, no hay baile tampoco, no hay bailecito, no hay bailecito. Vamos con nuestra última pregunta. Buscó impulsar el camino hacia el socialismo y denunciar a los que se ponían al mismo. Su objetivo es borrar cualquier indicio de capitalismo en China. ¿A qué nos estamos refiriendo? Ya hemos explicado en la pregunta anterior, nos estamos refiriendo a la revolución cultural. La revolución cultural. Ya, pregunta número 10, revolución cultural. Bien, chiquito, ha sido 10 preguntitas para refrescarnos, 10 preguntas para más o menos ubicarnos. No nos olvidemos que en estas fases de, sobre todo, pasar más hacia adelante, se focaliza muchísimo en contextos y en fragmentos. Las preguntas vienen más en fragmentos para analizar textos, que no es nada complicado. Ya, no es nada complicado. Bien, entonces, tenemos por acá, ya, tenemos por acá, listo. A ver, se nos vienen, chicos, me siguen anunciando y es lo que se me ha estado dando vuelta por la cabeza. Grandes cambios aquí en Aula 20, ¿no? Yo sé que los cambios en la vida son muy buenos, pero se nos vienen grandes cambios, medio tenebroso. Ya, pero importante es seguir avanzando porque me dicen que esos cambios te benefician. Esos cambios van a redundar para que logres tus objetivos. Ya se nos viene también el examen y vamos a poner todo en nuestra parte. Bueno, conmigo es, en otra oportunidad nos vemos, a otra transmisión. Antes de terminar, quisiera, pues, un saludito especial, mamá. Hoy es su cumpleaños y mi madre, ¿no? A veces las mamás son los que dan de cariño el hijo. Tenemos acá, y mi madre no está acá en Lima, pero hemos tenido la oportunidad de reunirnos. Gracias aquí el equipo, mamá. Un beso muy grande. Ya te quiero mucho. Gracias, chicos. Nos vemos. Un fuerte abrazo y ya nos vemos para otra transmisión. Cuídense mucho. Tu amigo de siempre, Luchito Ganosa.